El Festival de Flamenco de Puente Genil da un salto de altura hasta el norte del país, en concreto hasta Bilbao. El próximo 21 de agosto, el cante, el baile y la guitarra de los cordobeses se trasladarán hasta la ciudad vasca para dar a conocer toda la belleza del flamenco y para convertir el festival en un evento de primer nivel. Una gran noticia para la cultura cordobesa que ahora les contamos con detalle, no sin antes conocer otros titulares de la jornada. Izquierda Unida exige al Ayuntamiento que interceda ante el Ministerio de Fomento para que se produzca el soterramiento de la línea de alta tensión que posibilite la apertura del aeropuerto. Córdoba vive su quinta ola de calor en lo que va de verano, aunque esta vez la alerta activada será la naranja. Hasta mañana las temperaturas máximas rondarán los 40 grados, por lo que hay que extremar las medidas de precaución para evitar los golpes de calor que ya se han cobrado la vida de dos personas en la provincia. Encinas Reales organiza su segunda noche encandilada, que contará con actuaciones musicales, pasacalles, exhibiciones de toreo, explicaciones de astronomía y hasta con magia. Las obras del aeropuerto no pueden caer en saco roto. Esta es la premisa que defiende Izquierda Unida ante la decisión del Ministerio de Fomento de no permitir a AENA soterrar los cables de alta tensión de la línea adyacente al aeropuerto, ya que si esto no ocurre, la pista de 2,3 kilómetros que se ha terminado de construir hace muy poco no podrá estar operativa, por lo que los vuelos de pasajeros de media y larga distancia nunca llegarán a Córdoba. A eso se añade la reducción de horario que tendrá el aeropuerto, que llegará a ser de más de la mitad, por lo que solo se abrirá por la mañana y se transformaría en aeródromo. Lo que supone, según Francisco Tejada, un enorme problema para los servicios de urgencias como bomberos o médicos. Asimismo, destaca que no se pueden dejar pasar oportunidades como la de la compañía Egid, interesada en comercializar vuelos de pasajeros desde la capital, puesto que supondría un duro revés para el turismo y también para el sector logístico. No importa el color de los partidos políticos, pero el ayuntamiento debe hacer algo, según Tejada. El alcalde tiene que decir algo, el gobierno municipal tiene que decir algo. Y en este caso, aunque el gobierno central sea del mismo color, algo hay que decir. Y el gobierno municipal tiene que moverse. El aeropuerto dispone de muchas ventajas a ojos de Izquierda Unida, como su cercanía a la ciudad, tasas aéreas muy bajas, fácil control de acceso a los aviones, libertad de horarios y proximidad del parque logístico. En cuanto a las expropiaciones que tanto dan que hablar en los últimos días, el portavoz recuerda que a pesar de que las obras se iniciaron bajo el mandato de su partido, todo queda establecido en el convenio del ayuntamiento con AENA, en el que se establece que el consistorio se hará cargo del 17,7%, o lo que es lo mismo, más de 7 millones de euros. Y el convenio establece de una manera absolutamente clara que antes de iniciar las expropiaciones debe de fijarse cuáles son los criterios para establecer los precios, y eso se hace conjuntamente, y debe de firmarse un acuerdo ejecutivo para poder iniciar las actividades de expropiación. Y a partir de ese acuerdo ejecutivo, tanto AENA como el ayuntamiento será los que tengan que tener el crédito presupuestario correspondiente. Tejada también ha asegurado que, pese a lo establecido en el convenio, nadie ha visto todavía ningún papel, documentos que espera que lleguen de manos del gobierno municipal. Izquierda Unida desmiente las palabras del gobierno municipal y asegura que los vecinos de Guadalvalle sí viven en sus casas precintadas desde 2010 en condiciones que podrían ser de extrema gravedad. Hace un año que concluyeron las obras que el ayuntamiento llevó a cabo y que consistían en la construcción de un camino y de una escollera para salvar futuras inundaciones en la zona próxima al río Guadalquivir, como la que dio lugar al precinto de las viviendas. Desde entonces, 8 de las familias afectadas, a las que se les acabó la ayuda para el alquiler concedida tras las inundaciones, han regresado a sus casas con la seguridad de que no hay riesgo, y por eso ahora solo piden que levanten el precinto para que puedan contratar la luz. El portavoz de Izquierda Unida asegura haber visto con sus propios ojos la realidad de la situación, a pesar de que el Partido Popular niegue que estas familias vivan bajo precinto del ayuntamiento. Pero lo que sí es una realidad es que hay viviendas que fueron precintadas y desalojadas en la zona del Guadalvalle, y en este momento hay personas viviendo en ellas. Y eso puede tener consecuencias gravísimas, porque si en su momento
se desalojaron y se presentaron eran porque no reunían las condiciones de seguridad mínimas. Izquierda Unida señala como responsable de esta situación la mala estructura organizativa de la que forman parte tanto la delegada de Seguridad y Competencias Urbanísticas, Carmen Sousa, y el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín. La formación política exige al Ejecutivo local que tome cartas en el asunto y envíe a técnicos municipales a comprobar si las casas están en condiciones de ser habitadas, ahora tras haberse secado el terreno, ya que las viviendas fueron precintadas por prevención y es posible que los riesgos de derrumbe u otros ya ni siquiera existan. Las altas temperaturas vuelven a ser las protagonistas de este fin de semana en la provincia cordobesa. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado hoy la alerta naranja y prevé que se alcancen máximas que rondan los 40 grados en la zona de la Campiña. La Sierra Cordobesa y el Valle de los Pedroches también se encontrarán en alerta, pero en este caso solo amarilla desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Allí se espera que se superen los 38 grados de temperatura. La Junta de Andalucía ya activó en la pasada ola de calor el plan de prevención de altas temperaturas a través del que se aumentará la información y la emisión de consejos para la población de riesgo y sus cuidadores y con el que se pone en marcha también un proceso de control mediante el sistema Salud Responde. Los servicios sanitarios correspondientes también han activado su alarma particular ante los posibles casos de golpes de calor como los que se han cobrado la vida de dos personas en la provincia, un varón de 54 años en la capital y una mujer de 84 en Cabra hace tan solo 6 y 7 días respectivamente. La Consejería de Salud y Bienestar Social insiste en la necesidad de mantenerse bien hidratado en estos días, así como en la no exposición al sol en las horas centrales de la jornada. Especial cuidado deberán tener las personas más mayores o con alguna afección de relevancia y también los niños para evitar los trastornos de esta ola de calor, la quinta en lo que va de año. La alerta naranja también se ha activado en las provincias de Almería, Granada y Jaén, donde se prevén temperaturas por encima de los 40 grados, mientras que en Sevilla se ha decretado la alerta amarilla con una máxima prevista de 39 grados centígrados. El Festival de Flamenco de Puente Genil, Voz de Cante Grande, hace honor a su nombre y da el gran salto hasta Bilbao. El próximo 21 de agosto, el Festival de Antonio Fernández Díaz Fosforito se traslada a la ciudad vasca con un cartel que en su 46 edición rinde homenaje a José Menese. Junto a él, los pontanenses David Pino y Julián Estrada conforman el grupo de cante, mientras que Antonio Carrión y Manuel Silveria llevarán al norte sus acordes de guitarra. Un formato algo distinto al que tuvo lugar el pasado día 14 en Puente Genil y en el que participa también el grupo de baile de Hugo López, pero que llevará lo mejor del flamenco a este rincón de España. Un salto de gran altura que consolida aún más la celebración de este festival, cercano ya al medio siglo de vida. Vamos a abrir nuevas vías de promoción del flamenco y nos parece verdaderamente acertado la posibilidad de que en otro formato, un poco más austero, podamos llevar una mijita del pellizco que tiene el flamenco andaluz a una tierra que entendemos que conoce la cultura, que valora la cultura y que tiene que seguir promocionando la cultura a través de BBK. Desde la Diputación de Córdoba, colaboradora del festival, se ha destacado la subvención de BBK de 20.000 euros para poder llevarlo hasta Bilbao y se ha mostrado gran satisfacción por su exportación, que esperan que siga creciendo. Para nosotros es una satisfacción el poder exportar nuestra cultura, nuestras raíces y algo tan importante como es este festival de Puente Genil. Un festival antiguo, un festival de tradición y un festival que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que se sigue manteniendo por la apuesta del Ayuntamiento de Puente Genil en seguir manteniendo este festival con la categoría que siempre ha tenido y con la figura de Antonio Fernández Díaz Fosforito. La duración del espectáculo rondará los 110 minutos y el precio de la entrada será de 14 euros. Encinas Reales celebrará el 25 de agosto su segunda noche encandilada, un evento único en Andalucía en el que se evita la luz artificial en el pueblo y se usan velas para iluminar un recorrido en forma de llama por el municipio. La fiesta, que recuerda a tiempos de antaño, contará con distintos tipos de actividades para adultos y niños, entre otras las actuaciones musicales del grupo Aliseda y de la Tuna de la Facultad de Ciencias de Granada o espectáculos de magia.
Todos los eventos se han programado de forma que se puedan seguir sin perderse ninguno desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la madrugada. Un programa hecho con mucho cariño, según el propio alcalde de la localidad. O sea, que es un programa preparado al milímetro, hecho con mucho corazón, con mucho cariño y optimizando al máximo los pocos recursos que disponemos en los pueblos, que pienso que es lo que tenemos que hacer los políticos, optimizar al máximo los recursos. Un pasacalles con malabaristas y zancudos, un planetario hinchable con capacidad para 45 personas y dirigido por el profesor Antonio Becerra, y una exhibición de toreo en la calle protagonizada por la Escuela de Lucena son las actividades que cierran este programa, junto con el futbolín humano, el parque infantil y los castillos inflables para los más pequeños. Sin duda, una noche muy singular a la que no le falta ni un detalle. El proyecto que presenta en Signas Reales es un proyecto tremendamente atractivo que consideramos desde la Delegación de Cultura que es algo verdaderamente importante que no se da en la región de Andalucía y que ya el año pasado, en su primera edición, tuvo una importante respuesta por parte de los vecinos, que son los que participan con su aportación y que hacen de Encinas Reales ese día 25 de agosto, en este caso, una noche mágica a la luz de las velas. Durante la noche encandilada también se celebrará un concurso de fachadas decoradas cuyos premios se darán a conocer en la hora mágica, a las 12 de la noche. Esta es la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva, celebrado ayer jueves día 16 de agosto. 1, 11, 14, 25, 28, 47. Número complementario el 49, reintegro el 7. Y el número premiado en el sorteo de la 11 también de ayer jueves, el 22.309. 2, 2, 3, 0, 9. Esta es la predicción meteorológica para mañana sábado, día 18 de agosto, en Córdoba y provincia. Será de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna, principalmente en las sierras, donde hay posibilidad de algún chubasco o tormenta aislados. Temperaturas sin cambios, vientos flojos variables con predominio del sur y suroeste por la tarde. Se esperará una temperatura máxima de 41 grados y una mínima de 22. Izquierda Unida exige al Ayuntamiento que interceda ante el Ministerio de Fomento para que se produzca el soterramiento de la línea de alta tensión que posibilite la apertura del aeropuerto.
Córdoba vive su quinta ola de calor en lo que va de verano, aunque esta vez la alerta activada será la naranja. Hasta mañana las temperaturas máximas rondarán los 40 grados, por lo que hay que extremar las medidas de precaución para evitar los golpes de calor que ya se han cobrado la vida de dos personas en la provincia. Encinas Reales organiza su segunda noche encandilada, que contará con actuaciones musicales, pasacalles, exhibiciones de toreo, explicaciones de astronomía y hasta con magia.